Babo, el excéntrico rapero mexicano, tiene bien merecido su lugar en esta lista, gracias a La Noche, nombre con el que bautizó a una imponente pantera negra que ostenta como mascota y la cual ha generado opiniones bastante divididas. Babo ha cuidado a la pantera desde que era un cachorro, así que el animal se siente completamente en confianza con el artista y se les puede ver jugando juntos en su perfil de Instagram, tal y como si se tratara de un simple gato doméstico. ¿Y tú? ¿Te animarías a jugar con La Noche? Si tu respuesta es sí, comparte este video. Y si es no, dale like. Queremos ver quién gana. Mike Tyson, un deportista rudo dentro y fuera del ring, lleno de polémicas. Pero quizá una de las más controversiales fue su hermoso tigre de Bengala, una especie en peligro de extinción que tenía por mascota. Como era de esperarse, este hecho desató infinidad de críticas hacia el pugilista norteamericano, cosa que por cierto nunca le importó, pues se le veía tranquilamente jugando básquetbol y forcejeando con el imponente animal. Pero claro, mantener a este felino no era nada barato. Se dice que Tyson pagaba más de $8,000 anuales para tener en condiciones óptimas al animal, por lo que expertos culpan a este gustito y otros más de ser el inicio de la inminente bancarrota del boxeador. Floyd Mayweather. Tal parece que los boxeadores y los tigres tienen una conexión muy especial, o tal vez Floyd solo se inspiró en Mike Tyson, ya que al igual que él, Money ha tenido varios tigres, incluso uno de Bengala, que como se mencionó anteriormente, es una especie en peligro de extinción, razón por la que varias asociaciones se han manifestado en contra del polémico campeón. Pero como es bien sabido, entre más hablen de él y de su dinero, Floyd es más feliz. Dan Bilzerian. Tal vez no muchos lo reconozcan por su carrera como actor, sino por ser el rey de Instagram, título que obtuvo tras compartir su excéntrica vida y crecer de forma impresionante en muy poco tiempo. Una de las más grandes excentricidades de este hombre son sus mascotas, pues Dan posee dos cabras de nombre Zeus y Beatriz, mismas que junto con su increíble gato persa llamado Smoshball, viven rodeadas de lujos. Paris Hilton. La ex jefa de Kim Kardashian y heredera del imperio Hilton siempre buscó destacar sobre otras celebridades, incluso cuando de mascotas se trata. Por eso sorprendió al mundo del espectáculo cuando se le vio posando junto a un kinkajú, al cual llamó Baby Love. Sin embargo, la relación entre la millonaria y el animal no parecía la mejor, ya que en una ocasión, Baby Love la mordió en el brazo, por lo que la socialité tuvo que recibir asistencia médica, más un par de inyecciones antitétano como medida preventiva. El suceso fue aprovechado por las autoridades y el kinkajú fue arrebatado de las manos de Paris Hilton, con el único fin de regresarlo a su hábitat natural, ya que se encuentra en peligro de extinción. El rey del pop. El excéntrico y millonario cantante estadounidense siempre estuvo envuelto en polémicas y, como era de esperarse, no iba a conformarse con un pequeño y hermoso perro como mascota. Por eso, Michael, dentro de sus múltiples amigos peludos, tenía a su favorito, Bubbles, un chimpancé que lo acompañaba a todas partes, incluso a Japón, donde se les pudo ver tomando té de la misma taza y lo vestía con estrafalarios atuendos parecidos a los que él usaba. El primate estaba tan consentido por el rey del pop que compartían habitación. Veían películas mientras comían deliciosas golosinas en su cine privado y hasta usaban el mismo baño. Algo bastante curioso. Salvador Dalí. Sin duda alguna, uno de los genios más grandes del siglo XX. Este hombre fue capaz de crear las obras más surrealistas de la historia y de salir a pasear con un oso hormiguero en plenas calles parisinas, tal y como se muestra en esta foto que dio la vuelta al mundo, al grado que cientos quisieron imitarlo. Pero eso no lo es todo, pues posteriormente sorprendió a los espectadores de un show estadounidense al llegar a una entrevista con su oso hormiguero, al que dejó totalmente suelto en el set mientras el presentador realizaba la entrevista, un tanto nervioso y distraído por la presencia del hermoso animal. Kardashians. Y por supuesto, esas hermosas mujeres no podían faltar en esta lista, pues las hermanas más controversiales del medio adoptaron una chimpancé de 3 años para aparecer en la tercera temporada de su reality show. La simpática monita fue llamada Susie y se le ve interactuando con la polémica familia en situaciones cotidianas,
Aunque claro, esto les trajo múltiples críticas, sobre todo a Kim, quien subió una foto con la primate justo días después de que una mujer fuera atacada por otro chimpancé que le destrozó por completo el rostro. Debido a esto, acusaron a Kim y a su familia de falta de empatía, así como de aprovechar el suceso para promocionar su programa televisivo. ¿Y tú? ¿Crees que fue una desafortunada coincidencia o un verdadero plan de las Kardashian? Vanilla Ice. Uno de los raperos más sonados a principios de los 90s fue Vanilla Ice, el intérprete de Ice Ice Baby. Sin embargo, no es precisamente por sus éxitos musicales que está en esta lista, sino por Bucky, su Wallaroo, que es una cruza entre un canguro y un wallaby, dos animales muy similares que habitan en Australia. Cabe destacar que debido a su curiosa mascota, el cantante se ha envuelto en varias polémicas. Basta recordar la ocasión en la que se le vio obligado a cancelar una sesión de fotos porque el animal lo rasguñó en la cara, o esa penosa situación cuando Bucky se le escapó y atacó a una mujer en Florida. Sin embargo, parece que el amor que Vanilla Ice siente por su mascota es más grande que todo esto, pues a pesar de los escándalos e incidentes, se niega a deshacerse de su pequeño compañero. Justin Bieber. El canadiense fue sumamente criticado luego de dejar abandonado en un aeropuerto de Alemania a Molly, un mono capuchino que el cantante presumió en redes sociales y que llevaba durante sus giras. En el 2013, el tierno animal fue decomisado en un aeropuerto alemán por no tener la documentación debida. Sin embargo, debido a que Justin llevaba prisa, el cantante se fue del lugar sin Molly, y a pesar de que dijo que volvería por él, lamentablemente eso nunca pasó. Y después de 4 semanas, tiempo límite para reclamar a su peludo amigo, el hermoso y tierno capuchino fue llevado a un refugio en Múnich. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos famosos te impresionó más? Déjanos tu respuesta en los comentarios, dinos a quién más agregarías a esta lista y no olvides compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Maggie Magaña, ¡hasta la próxima!